Está mortal, tiene todo lleno de cuevecitas, mira. Nos quedan 60 kilómetros de aquí hasta allí. Guapísimo. Mira, qué pasada, Oh, se está haciendo complicado, Todo subida para arriba. Nos hemos resguardado un poquito aquí. A ver, se un poquito de donde está la puerta. Que ha empezado a llover. Bueno, chavales. Ya, nano, ahí estamos lavándonos los dientes en el chorrito este. Ahora mismo empieza a amanecer y vamos a pillar camino a Soria, que nos queda ya poquito, chavales, para descansar. Buenos días, chavales, estamos ya recién levantados y con todo recogido. Ah, no, ¿cómo vas hoy con la pierna y todo? Bien, bien. Perfecto, ¿no? Ahí, ahí. Échate, que hoy nos toca etapa hasta Soria y pararemos ahí en Soria ya a descansar 3 o 4 días, como veamos, y recuperar justo que en mitad camino. Ahí sale el amanecer. El solecito que sale ya, ¿eh? Vale, buenos días. Mirad ahí el solano como pega ya, de buena mañana. Estamos dirección Retortillo de Soria, a ver si sellamos y nos vamos para Soria de una. A ver si conseguimos llegar hoy, lo más seguro que sí. Solo sabiendo que tenemos sitio para descansar, no, nano. Y nos pegamos 3 días o así, lo que pasa es que va a ser duro. Vamos a ello. Chavales, estamos en Mieres de Atienza. Es un pueblo, parece ser muy antiguo, enano, las casas de piedra y todo, parece ser. Ahí está el ayuntamiento, tienen un campito de fútbol aquí con la placita. Está chulo, Y hay tractores. Nada, vamos a seguir a Retortillo, que nos quedan 8 kilómetros. ¿Qué dices? Empieza la subidita, ¿no? Vamos para arriba, 5 kilómetros de montaña arriba. Nos vamos a bajar de la bici ya. ¿Qué pone ahí? Todo eso es lo que lleva subiendo la cuesta, me cago en Dios, Oh, cómo pica. Vamos a darle, va. Nano, ¿qué? ¿Cómo llevas las piernas? Ahí, ahí, se te ve hasta en el vídeo, La tienes inflada, tío. Hostia, que te están saliendo estas piernas, normal. Después de subir todo esto, 1300 metros, pues tú dirás, ¿o no? Nada, vamos. 600 kilómetros lo menos. Sí, llevaremos 600 ya, lo menos. Luego, a ver, en llegar a Soria contamos ya el recuento de lo que llevamos, porque sería ya la mitad de etapa y descansamos. Bueno, chavales, parecía que no había fin, pero llegamos. Alto de la Carrascosa. Mirad todas las pegatinas que tienen, de toda la gente motera, seguro que pasa por aquí. Están guapísimas todas. Y nada, vámonos para allá. A ver si por ahí al final tiene que estar Retortillo, que ni siquiera se ve. Supuestamente son 5 kilómetros. Vamos a ello, que ahora pilla un poquito de bajada. Pero es flipante cómo se ve todo esto. Vamos, nano, ¿está bien o no? Ready. A tope. Ahora sí. Bueno, chavales. Y por fin, otra comunidad autónoma. Nos vamos, pasamos de Castilla-La Mancha a Castilla y León. Vamos dirección Soria, ahí lo tenemos. Ya por más. Y llegamos a Retortillo, chavales. Después de 1380 metros de subida, estábamos que nos moríamos. Por fin llegamos a Retortillo, sellamos y nos vamos dirección a Soria. Y lo tendríamos. Aquí tenemos el cartel. Por fin.
Vamos a ello. Bueno, chavales, estamos en Retortillo. Mira, aquí tenemos un bar que está cerrado. Hemos ido a la residencia de ancianos a ver si tenía sello para sellarnos y tampoco. Y no hay nada en el pueblo. Este es el bar que está aquí en las afueras y no hay nada de nada. Ni farmacia, ni los ayuntamientos aquí, los pueblos están cerrados. Nada, nos va a tocar escribirlo a mano porque no hay nada. Tú fíjate lo que ha durado el pueblo, es muy pequeño, es más que pueblo, parece una aldeita. Y aquí está el cartelito de que salimos. Pero bueno, nos vamos dirección Soria y que conste que hemos pasado por Retortillo, lo que pasa que no había sello. Vamos a darle. Vale, las cuestecitas para abajo molan. Ya nos hemos desviado de Retortillo de Soria, dirección Soria. Así descansamos allí. Vamos para allá que nos quedan 70 kilómetros. Pasamos otro pueblecito, dirección a Soria. Este no cuenta como ruta, pero ya que lo estamos haciendo, vamos a grabar todo también camino a Soria. Es pequeñito este, sin tienda ni nada, ¿eh? Yo no sé, la gente que vive aquí se tiene que desplazar un montón de kilómetros para comprar. Dime, Nano. Sí, no, está siendo mortal. Todo por todos los pueblos que estamos pasando y todo. Cosas que o haces esto o nunca pasarías por aquí, ¿o no? Pues eso mola mucho. Esto sí, chavales. Que te pasen así. Tranquilado. Mira, no, ya lo pasas tú. ¡Yeah! Mira, chavales, lo que se encuentra uno. Un árbol en mitad de una vía del tren. Menos mal que no pasa nadie por aquí ya. Porque si no, madre mía. Tiene que llevar años ya eso sin usarse porque el árbol, fíjate lo grande que es. Estos finas son tan pocho. Sí, tío. No se han regado bien. Ahí el hombre en el río Duero pescando. Ahí no sé si sacará truchas, carpas o el qué. Estamos ahora mismo a 43 kilómetros de Soria. La verdad que está siendo muy bien el camino este. Está siendo muy bonito y fácil, ¿sabes? No tiene apenas cuestas. Supuestamente ahora empezaba a elevarse un poquito según la altitud que hemos visto. Pero mientras siga como todo lo que llevamos de día, perfecto. Estos 43 kilómetros son las 12 y cuarto. Imagino que para las 3, 4, como muy tarde, lo tenemos. Y ya si nos pilla cuesta abajo, lo tenemos hecho rápido. ¿Qué dice, Nano? Muerto, ¿no? Claro, después de 67 kilómetros que llevas. Nada, chavales, estamos yendo a Soria todavía. Nos quedan 29 kilómetros. Pero ya habéis escuchado, llevamos 67, creo, para ser exacto. Estamos muertos. Son las 1:25 de la tarde. Y nos queda horita y media, dos horas, dos y media más o menos, según si hay mucha cuesta o no. ¿El qué era, no? Lo bueno es el llegar, una duchita, comidita. Pues sí. Y te recuperas. Eso es. Vamos a darle, va. ¿Qué dice? El bosque, qué guapo. Está muy guapo, tío. Mira. Mira, no sé si se aprecia, pero todos los árboles tienen rajas y tienen cubitos como para recoger la savia esa de los árboles o algo. No sé por qué lo utilizarán, pero qué raro, ¿eh? Está lleno, todos cortados. Buah, chavales, el bosque desde dentro, guapísimo. Y esto no sé para qué lo harán, pero está llenito, ¿eh? Están todos los árboles, tienen su cacharrito de esto. Lo utilizarán para algo. Ya, este está más disecado.
Y ahí el nano echándose crema, que le duele la rodilla. Nos quedan 25 kilómetros a Soria. Este pueblecito mola, ¿eh? Dirección Soria, 25 kilómetros nos queda. No me he fijado en el nombrecito del pueblo, a ver si lo veo ahora a la salida, pero está guapo, guapo. Chavales, 3 de la tarde, 13 kilómetros para Soria. Estamos muertos ya, pero muertísimos. A ver si llegamos lo antes posible. Tenemos que en menos de una hora estar allí, porque la verdad que no podemos más. El nano le ha vuelto a entrar el dolor de rodilla y está destrozado. A ver si mañana vamos al hospital o algo, que se lo miren, ya que nos vamos a pegar 3 o 4 deditas ahí parados. Que se lo miren bien y tal, a ver, que le digan que no es nada grave y que puede seguir. Así que nada, os contamos ahora estando en Soria ya o entrando. Por fin, parecía que no íbamos a llegar nunca. Eso que veis al fondo es Soria. 5 kilómetros lo tenemos ya. Chavales, estamos en Soria. 3 kilómetros para la casa de Marisa. Pero hemos llegado ya. Mirad qué puente más guapo, ¿eh? ¿No, no? Yo estoy muerto. Estás muerto, matado, ¿no? No puedes más. Hasta llegar, vamos para allá, descansas, vamos. ¿Qué? ¿Cómo te cuida la Marisa? Marisa, mira, a ver, di hola ahí, que te va a ver la abuela y todo. ¿Eh? Claro, ¿cómo está eso? Buenísimo. Buenísimo. Ahí está. Narito, ¿qué? Ya era hora de esto, ¿no? Agüita de coco. Unos platitos de comida, no veas cómo se ha portado la Marisa aquí, con pollito, con tintito cero, con setitas con jamón y la cervecita para el nano que nos falte. Buenísimo. Chavales, nos vamos con Marisa. Mira, a ver, nano, nos vamos con Marisa a ver si, hombre, si nos vemos por ahí algo en Soria y nos tomamos una cervecita. Nano, ¿qué dices? Aquí vamos, aquí mira que la gafita, la marca. Pues nada, estamos dando una vueltecita con Marisa, que nos está presentando a sus colegas de aquí del parque. Y vamos a ver a qué nos enseña el parque este de aquí, chavales. Ahora os vamos mostrando. Chavales. Aquí andamos en bicicleta. Aquí andamos en bicicleta. Estamos en el parque de Soria dando una vuelta con Marisa. Que Marisa, vamos, conoce a todo Soria y cada 2x3 se nos para. Allí la tenéis, la de verde. Cada 2x3 se nos para hablando, saludando a la peña. Pero de puta madre, nos va a enseñar Soria entera. Si no, nos quedamos 3-4 días, ¿no, nano? En 3-4 días tenemos Soria entera recorrida, ¿o no? Ya ves. Díselo tú. Y lo que haga falta. Díselo, Moncho. Chavales, el parque este está lleno, lleno. Pero lleno de árboles ahí con eso. Y los barecitos de aquí, llenito, llenito. ¿Esto qué, Marisa? ¿Las antiguas fuentes? De 1982. Claro. Alameda de Cervantes. Hoy de 1980. Sí, ahí lo pone abajo, ¿no? Que la han que la han retocado. Esto lleva toda la vida aquí. Claro. ¿Esto qué es, Marisa? ¿El paseo este qué es? El Espolón. El Espolón. El sí, paseíto del Espolón de Soria. Esto es pleno centro, ¿no? Sí, sí. Claro, está muy guapo esto también. Al lado, pegadito al parque. Aquí nos hemos criado. Vale. Este edificio de correos, nos está diciendo Marisa. Flipa, ¿eh? Pedazo de edificio antiguo. ¿Y este edificio, me has dicho, Marisa, este de aquí? El Insalud. ¿Este de qué es? La dirección del Insalud, de los médicos. Ah, la dirección de los médicos. La parte de abajo, los dos pisos de abajo, sí. Es de los viejos, para reunirse los viejos. Claro. Es grande esto, ¿eh? Parecía pequeñito, pero es grande. Y el parque llega hasta aquí, desde aquí hasta arriba, del todo, de todo lo que hemos visto, y sigue más para la izquierda, para allá. Es enorme y está muy chulo. Chavales, mirad, una iglesia moderna que nos ha traído Marisa y nos ha dicho, mirad ahí arriba, pedazo nido de cigüeña, ¿eh? Si no llegamos a mirar no lo vemos, pero ahí en la cruz, es exagerado. Mucho. Es una cañita.
los voy a grabar todos. Chavales, toda Soria en un mural. Bueno, chavales, se nos hace de noche ya aquí en Soria. Nos vamos para la casita. ¿Qué y para mañana... casita? ¿Tomar una cervecita? Mira, nos vamos a tomar una cervecita. Ahí, sí. Pues entonces nos vamos a tomar una cervecita. Y mañana seguimos enseñando Soria. Ahora os enseñamos la cerveza del nano. Y así que se ve el cielo guapo, ¿eh, nano? Parece pintado. Parece pintado, mira. Chavales, esto es la zona del río Marisa, del río Duero. Chavales, esta zona del río, por lo visto, está llenita de cangrejos del río, nos cuenta Marisa. La ermita de San Saturio. Y entramos por una cueva. Estamos yendo a las ruinas del castillo, chavales, aquí en Soria. Mira, chavales, aquello de allá, que se ve al fondo, eso es San Saturio. Chavales, aquí se mueve cuesta, ¿eh? Puede valer eso, Qué guapo, ¿no? Son mortales, tío. Buenos días, chavales. Día 16 ya, ¿no? 16, sí, justo, día 16. Retomamos ruta. Otro pueblo sin sello, ¿no? Aquí no hay nada. Estoy lleno de manzanas ahí rojas. Y aquí las verdes claritas. Vamos a San Esteban de Gormaz. Y hemos tenido suerte. Aquí por lo menos si llueve nos resguardamos. ¡Mira, si te la puedo dejar entrar!